Bueno, me he hecho mi madre, me quiero casar contigo. ¿Qué pasa si yo no quiero? A mí no me has preguntado. ¿Y quieres casar conmigo? No, no sé, no me lo pide con un anillo. Ahora, necesito tu ayuda. Sarija, una cosita liada. Bueno, conocer a Sarijo. Y Sarijo, sirve para conocer a gente, para que no conozca. Entonces, bueno, os enseñaré para... Un momento, voy a abrir, que creo que ha llegado Paco, ¿vale? Perfecto. Hombre, papá, que veo que estás dado, ¿eh? Sí. Oye, no te habrás comido alguna, ¿no? No, no he comido ninguna. Venga, vamos al salón. Mira. Que está ahí el resto. Vale. ¿Queréis beber algo? Bueno, Manolo, ¿qué nos tenías que decir? Cuéntame. Bueno, lo primero, me quiero casar, se ha hecho nada, me quería un anillo. ¿Para qué? ¿Un anillo para jugarlo a todos? Ya, pero que para casarte necesitas más cosas, no solo un anillo. También tienes que tener algo ahorrado y también tienes que ser más responsable. ¿Y por qué no? Tengo 25 años, soy adulto como tú, soy responsable como tú, voy al trabajo y bueno, quiero conseguir un poco de dinero. Bueno, pues creo que entre todos podemos buscarte un trabajo así rápido, ¿no? Perfecto, hijo. Picha. Venga. Lo siento, Manolo, pero aún recuerdo cuando naciste que todo el mundo pensaba que no ibas a servir para nada. Incluso decían que ibas a ser una carga para mí. Y ahora casi te voy a echar de menos. Mamá, no te preocupes, yo soy tu hijo, pásame.
Mira, te he visto esforzarte. Te he visto esforzarte tanto que hasta me has preocupado, ¿eh? En este momento creo que si alguien tiene que apoyarte, ese soy yo. ¿Te acuerdas, mamá, cuando llego a casa? Que yo pensé que te lo habían cambiado en el hospital porque parecías chino de bebé, ¿eh? ¿Estás con la cara pegada, Manolo? Espérate, vamos a entrar, ¿ok? Hola. Quiero comprar un anillo para mi novia. ¿Y un anillo para qué? La casa con ella. Pero tú sabes que esos anillos son muy caros, ¿no? Claro que sí, se me lo dice a ella. A ver. A ver, ¿qué precio tiene? Depende del anillo. Hay con diamantes, de platino, de oro con diamantes. Perfecto. ¿Estás seguro, Manolo? Por supuesto que sí. Mira ahí, qué guapo. Mucha suerte, ¿eh? Buenas tardes. Hola, Manolo. Cariño, es Manolo. ¿Puedes pasar? Sí, anda. Pasa. Bueno, Manolo, ¿qué querías? No, no, lo más importante es que quiero casar con su hija. Bueno, pero no ahora, ¿no? Eso ya se verá, ahora sois muy jóvenes para casaros. Bueno, sí, somos jóvenes primero, pero quiero pedir un compromiso, ¿vale? A ver, Manolo, ¿pero tú crees que vas a ser capaz de cuidar de Ana? Bueno, pues ya voy a ella. Pero Manolo, casarse es comprometerse para toda la vida, con una sola persona. ¿Por qué Ana? Porque tú ahora crees que estás enamorado de ella, pero eres muy joven. Puedes conocer a muchas otras mujeres a lo largo de tu vida. ¿Sabes? A lo mejor es que estás encaprichado de ella, pero no es un amor para toda la vida, ¿entiendes? Hay que conocerse más. Claro. Me quiero casar con su hija y quiero estar con ella. ¿Y se lo has pedido ya formalmente? No sé, ¿le ha dado un anillo? And when you speak, angels sing from above. Every day void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me and life will always bleed. Love and cualquiera, como tú y como yo, pero verás, es un eslabón en la cadena, pero con más clase que otros muchos que no llegan ni a la suela. Manolo, un tipo cualquiera, como tú y como yo, pero verás, es un eslabón en la cadena, pero con más clase que otros muchos.